lo querés todo. Está re encuarichado. Está re endemoniado. ¿Cómo saber si el Espíritu Santo está dentro mío? ¿Y cómo saber si el Espíritu de las tinieblas está dentro mío? Es sencillo, hermano. Si el Espíritu de las tinieblas está dentro suyo, usted va a ir al kiosco y va a pedir un Philip Morris. Y lo va a abrir, lo va a fumar sin ningún problema. ¿Cuánto dicen amén? Si el espíritu de las tinieblas está dentro de algún ser humano, vaya comprando 6 botellas de cerveza, 5 de Fernet, 2 de Gansia, y le entra con todo sin ningún remordimiento ni cargo de conciencia. ¿Cuánto dicen amén? Si el espíritu de las tinieblas está dentro de usted, usted no tiene problema de engañar a su esposa o usted engañar a su marido. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Entonces no tiene ningún remordimiento, resentimiento, recelo espiritual que lo acongoje y lo pone mal, porque lo que hay adentro suyo es de las tinieblas. ¿Cuánto dicen amén y están entendiendo? Pero si usted tiene el Espíritu Santo adentro suyo, cuando viene le dice, fuma, yo no fumo hace 10 años porque estoy lleno de Dios. Fuma, yo no tomo hace 10 años porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No engaño a mi esposa, no engaño a mi marido, solamente vivo para Cristo, para Cristo. Canta y aplaude los que viven solo para Dios. ¡Aleluya! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Cristo vive! Y si hay algo que usted, yo mencioné, que está dentro suyo peleando, hoy se va a ir. Ya tu hermano, hoy te vas a ir de ahí adentro. Porque para eso vino el Señor, para deshacer las obras de Él. Solo lo diga de él, porquería. Echate un chiflido, aguante. Siempre me hubiera gustado chiflar así, pero no. Vamos otra vez, 1, 2, 3. Pero no me sale. Aquel sí. El diablo, ¿dónde hace sus obras? ¿Adentro de quién? De los seres humanos. ¿Qué somos nosotros para el diablo? ¿Qué somos? Templos, casa. A los demonios, hermano, aprenda esto. No les gusta vivir fuera de su casa. Nosotros somos o templo del Espíritu Santo, o si no, eres templo de la manifestación del diablo. Al demonio no le gusta vivir deambulando, corriendo por las paredes, escondiéndose en las azoteas, en los sótanos. Él busca siempre dónde entrar. Él busca siempre. Y se mete. Y como que si usted está así, yo tranquilo. Qué lindo día. Se levantó, fue a la casa de su abuela, la humantista. Porque la fue a visitar a Corriente y junto a la vieja está la Umbanda y tiene 80 mil santos. Y usted se levantó. Y como había tanta presión, dice, bueno, estoy de vacaciones, me chupo una birra, no pasa nada. Después se fumó un toscano de la vieja, lo que usa para hacer brujería. Cuando usted hizo eso, usted le dio autoridad a lo que andaba deambulando. Me duele la cabeza. Y no sabe por qué hizo lo que hizo. Y no sabe por qué pasó lo que pasó. ¿Cómo me puede dar a entender usted que un padre en un ritual de un banda, de quien banda de satanismo, mate a su bebé y lo destripe con un cuchillo? ¿Usted cree que eso es normal? ¿Usted cree que así pasa todos los días? No, no. Eso pasa cuando hay un templo lleno de demonios que hace que hasta mates a tu propio hijo. Por eso, hermano, cuídate de las tinieblas, porque ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti. Canta y aplaude los que hemos sido libres por la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. ¡Aleluya! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Cristo vive! Voy a decirle algo. Por gracia y misericordia de Jesús, Dios nos lleva a muchas iglesias por el mundo. Y no hay una iglesia que no hayamos pisado con nuestra amada pastora.
que no necesite liberación. Todas las iglesias del mundo, se lo digo a usted, necesitan liberación. Y si usted cree, ¿no acaso somos todos santos? Invítenos un día, que muy amablemente vamos a ir a predicar. Y yo le aseguro que se va a sorprender de la cantidad de demonios que había ahí adentro. Cuando y aplaudo a los que aman la liberación de Jesucristo. Aplaudo a los que tienen el poder de la sangre de Cristo. Colombia. Vio que acá tenemos nuestras coristas. Las chicas que cantan. Que acá están liberadas, porque acá han sido liberadas. Están en un ministerio de liberación. Cuando fui a predicar un día, esas chicas que cantaban, estaban ahí. Y ya no cantaban. Estamos a ver, ¿verdad? Pero el demonio, pero... ¿Usted se cree que la corista va a querer que la vea la gente manifestada en la liberación? ¡Qué bárbaro! ¡Cantate otra! Si esta está rendiablada. ¿Pero por qué no ha sido liberada esa corista hasta que fui? Porque necesitaba el poder de la liberación. El poder de la liberación no se puede inventar. ¿Cuánto dicen amén? Voy a enseñarte algo evangélico en mi alma. Leer. Leemos todos los predicadores del mundo, ¿eh? Todo. Conozco un muchacho ciego que es ciego y lee también. Lee con las manos, tiene la Biblia esa que es para los ciegos y la va a leer. Todos los predicadores del mundo leen. Pero esto no se trata de leer. Esto se trata de poder poner en acción la palabra. La palabra está viva. ¿Cuántos saben que la palabra está viva? ¿Y sabe dónde vive la palabra? En tu corazón. Pero alguien tiene que hacer que esa palabra se despierte. Alguien te tiene que sembrar esa palabra, y no con una lengua, sino con el corazón de Dios, al corazón de los hombres. Cuando hay aplauso de los que ama, la palabra vivificada, la palabra que cobra vida, el poder de Dios. Lea conmigo: en mi casa, la casa del alfarero, hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Que veo las iglesias donde no hay poder. Donde no hay poder. ¿Y que, quién da el poder? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo se pasea por aquí? Se pasea por aquí, se pasea las campanas, y el Espíritu Santo está dentro de uno. Por eso hablé por teléfono, no con ella, con su hermana. Padre, en el nombre de Jesús, todo demonio de muerte que esté en ese bebé, lo echamos fuera. Cuando el Espíritu Santo escucha una orden de un hombre de Dios, va al momento, al lugar, y hace el milagro. ¿Por qué? Porque hay poder que viene de lo... ¿De dónde? ¿Cuántos aman el poder que viene de lo alto? Levanten las dos manos y aplaudan de fuerte al poder.